Del islandés thing, que significa asamblea, y betlir, que significa explanada. Thing betlir, que podríamos traducirlo como la explanada de la asamblea, es uno de los sitios turísticos más importantes de Islandia. Thing betlir forma parte de la ruta turística de lo que es conocido como el Círculo Dorado. Es uno de los recorridos más visitados en Islandia. Entonces, acompáñanos a ver esta aventura. Þingvellir es un valle que está localizado al suroeste de Islandia. Está cerca de la península de Reykjanes y también de la zona volcánica de Hengil. Y se encuentra a unos 44 kilómetros de Reykjavik, en la región que se denomina Suðurland, o la parte sur de Islandia. Þingvellir es importante por dos razones. Podemos utilizar el término que se encuentra en la página de Þingvellir, que dice que Þingvellir es el corazón de Islandia. Y esto puede ser derivado a dos motivos. Uno, por razones históricas que veremos más adelante. Y dos, por las razones naturales de la zona. Porque este lugar es bastante especial por la tectónica de placas y por características geológicas derivadas de los volcanes. Entonces, esto hace de Þingvellir una zona bastante, bastante peculiar. Si ustedes van a Þingvellir, probablemente irían, bueno, no sé, quizás vayan con una guía de turistas que les va a enseñar el lugar y les va a decir que por donde ustedes caminan, que se llama Almanaquiao, les van a decir que esa fisura o esa fractura que tiene la tierra es derivada de la tectónica de placas. O sea que en ese lugar se chocan o convergen la placa de Norteamérica y la placa de Euroasia. Eso es lo que les van a decir. Sin embargo, en algún momento de la vida yo me encontré un canal en YouTube donde vi un video en particular que les estaré dejando el clip, a lo mejor aquí. Nú margir segja Þingvellir þegar þú ferð yfir Almannagjá og austur að þá ertu farin frá Ameríku og Evrópa tekur við hinum megin við vatnið. Mm. En það bara ekki rétt. Evrópaflekin hann nær nefnilega ekki nema að Heklu. Já. Það sérstakur svo kallega hreppafleki á milli sem hlutlaus. Y como ustedes podrán darse cuenta, esta situación ha llevado como una especie de confusión. Si bien es cierto, sí hay fisuras que son determinadas o que podrían ser relacionadas a los movimientos de las placas continentales. Hay otros, y en particular esa fisura donde ustedes pueden caminar, que no son derivados de esto. Se especula que tiene más que ver con la erupción del volcán Hengil. Ustedes les van a decir, estás caminando en medio, literal, de Europa y América, y eso no podría ser más falso. Para que ustedes caminen ahí, tendrían que irse más hacia el lado, o lo que mucha gente hace, nadar o bucear más bien, porque ahí es donde se encuentra la fisura que se especula si es originada por los movimientos de las placas tectónicas. El camino que se hace en Almanaquiao es derivado, se especula que es por una presión que hace la caldera con la tierra hacia abajo. Entonces, yo no soy geóloga, entonces no les puedo explicar muy bien, pero les voy a dejar un diagrama para que usted observe. Esto se me hace importante comentarlo porque vamos por el mundo creyéndonos todo lo que nos dicen los guías de turistas. Por ejemplo, cuando yo fui a Grecia, a mí me dijeron que había una prisión de Sócrates y resulta siendo que había un buen samaritano ahí que nos dijo que no, que ahí no era. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues no crea todo lo que le diga el guía de turista. Hasta ahí lo dejo.
La segunda razón por la que Þingvellir es muy importante, y quizás sea la más importante de hecho, en mi opinión, y en opinión de todos los islandeses y de la UNESCO, es por las razones culturales y las razones históricas que tiene este sitio dentro del desarrollo islandés. Pues es en este lugar, pues ya le decía yo, Þing, asamblea, pues aquí es donde se origina el primer parlamento islandés, que es conocido como el Alþingi. En el Alþingi se reunían cada año, era como una especie de peregrinación que hacían las personas, y ahí se reunían para, pues, discutir leyes y hacer juicios y qué sé yo, ¿no? La persona que presidía este parlamento era conocido como el Loxogumador, o el hablante de las leyes, en su traducción literal al español, pero pues era como el jefe del parlamento, o la cabecilla del parlamento. Y una figura que es importante es Snorri Sturluson. Y usted, si no sabe quién es Snorri Sturluson, le recomiendo que vaya a la isla, porque tengo un artículo de mi visita a Reykholt donde también les cuento quién era Snorri Sturluson, lo que aprendí de Snorri Sturluson y por qué todos los caminos llegan a él. Otra peculiaridad de este lugar, que además, bueno, ahí está una roca que se llama Lögberg, que es literal la roca de la ley, pues ahí también estaba ubicada. Y ahí está también ubicado un lugar bastante peculiar. Hay un lugar llamado Drekkingahylur, que es literalmente la piscina de los ahogamientos. Ahí, pues, condenaban a las personas y pues la sentencia era ahogarlos. Entonces, pues eran bastante, bastante rudos, era otros tiempos, ¿no? Si usted va a ese lugar, pues hay una placa donde le explica toda esta situación, y creo que ahí mencionan que también se enjuiciaron brujas ahí y las ahogaron. Pues lo que yo le decía de las fracturas que se encuentran, que esas sí son derivadas de la tectónica de placas, hay lugares que tienen aguas bastante claras, o sea, de un azul que ya usted va a ver, un azul bonito. Y hay un lugar que se dice que es de la buena suerte, y se suele aventar monedas ahí y se piden deseos. A ese lugar se le llama el Peningakia, o el cañón de los peniques, dice aquí, dice la Wikipedia, el cañón de los peniques. Yo diría el cañón de las monedas, del cambio, pues. Y usted puede ver que están brillando las bonitas monedas, y se supone que si la moneda toca el fondo, pues el deseo se cumple. Entonces, por eso hay mucha gente aventando monedas. Pero es un lugar en específico, no ande aventando monedas al por mayor, porque también esto es una especie de contaminación, en especial cuando hay peces en los lagos y los lugares. O sea, sea precavido, pues, nada más. Þingvellir fue designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2004. Y ya, eso es todo lo que le tengo por hoy. Yo me despido, no sin antes desearles un bonito fin de semana. Si es que es fin de semana cuando edite esto. Takk fyrir.
Bless, bless. Ajá, me corriges si digo algo estúpido. Ah, pues sí, ya, ¿no? Pues, ¿qué más puedo decir? Ah, Hegel. ¿Qué está? Hegel. La verdad es que tengo aquí como un cabellito. Ahí está. Que podemos utilizar el término que utiliza. Thingbitlir fue designado patrimonio. Vamos a lo que sigue. Rápido, rapidito, ¿no? Chaca, 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 cha. Drekkingarhyrlur. A ver, dilo. Drekkingarhyrlur. Ajá. Hay un lugar llamado Drekkingar. Bueno, no me salió. Kingahiller. Ah, pues ahí está. Es más fácil como tú lo dices. Drekkingahiller. Ajá.